Seguimos, tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, sigue el calor, calor, pero más que ayer y posiblemente menos que mañana. Hay alerta amarilla en 20 provincias ya, en especial ya a nivel naranja, no ya amarillo, sino ya tirando a colorado, Madrid, Toledo, Ciudad Real y Córdoba. Pero además en toda España, incluyendo los archipiélagos, suben las temperaturas. Ahora en Madrid estamos por encima de los 24 grados. Ahora, son las 8. Bueno, vamos a llegar pues hacia los 40. Por ahí nos vamos a mover. En Córdoba y Toledo estarán a partir de 40. Una tiene el Tajo y otra tiene el Guadalquivir. De manera que, en fin, sobre todo en Córdoba, pues desde luego más de 40 en muchas zonas. Dependerá de los sitios de la capital o de la provincia. Y la mínima hoy, pues el monopolio leonés sigue, no sé si disimulando o en retirada. Hoy la mínima la dan Burgos y Soria, que como saben es el recurso que ha utilizado el monopolio leonés para disimular la rapiña durante 4 meses de la mínima en toda España. Pero en fin, el caso es que Burgos y Soria, bien, no tenemos nada en contra, pero 16 grados. O sea, si 16 grados es la mínima en Burgos y Soria, ¿quién duerme? O sea, es que ya ni la manta te puedes llevar a Soria. Pero en fin, así está el tiempo. Cerca del 90% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bien, vamos con las noticias. Inmediatamente después vamos a comentar en la tertulia una de las noticias más importantes a las que se le da, sin embargo, poca importancia hoy en muchos medios, es que ayer el Partido Socialista se sumó a la oleada separatista catalana, pero de aquella manera escondecucas a la remanguillé disimulando, típico de Miquel Iceta, que es más falso que un euro de plástico. O sea, el PSC está a favor de la consulta ilegal. Ayer se votó una ley de consultas que es ilegal para el referéndum, ilegal para proclamar la bastante ilegal República Catalana. Bien, pues el PSC vota a favor del referéndum, que es para declarar la independencia, pero diciendo que espera que no se use para declarar la independencia. Pero vamos a ver si se hace la ley para eso. Ah, no, nosotros votamos la ley, pero no lo que se vaya a hacer con la ley. Ah, no. Ah, no. O sea, tú ves a dos tíos que se están peleando, le pones a uno en la mano una pistola y si dispara, dice, ah, yo no sé, yo le he dado una pistola, pero yo no le he dicho que dispare. Entonces, es que se estaba rompiendo la crisma con el otro, que le estaba ya agarrotando. Le da la pistola, dispara. Ah, no, 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 no. Yo la pistola, pues no sé, para que se sintiera más acompañado. Pero con un par. Pero es que además hay un tío que se llama Pedret, que ayer apareció, que es una novedad en la política catalana. Yo no he visto un tío con tanta cara dura. Claro, tenía que llegar Miquel Iceta, que es el que inventó la cara dura en esa área mediterránea. Tío más jeta que ha tenido el PSC, y mira que ha tenido caras. Bueno, el tío de Susana Griso, Sala, que es el encargado de formación de los jóvenes del partido, lo nombraron jefe de formación cuando salió de la cárcel, por lo de Filesa. O sea, como ven, hay una trayectoria de caraduras, etc. Bien, es verdad que dicen que Sala solo robaba para el partido, que él no se hizo rico y tal. Sala y Griso, se llama. Bien, pero estos, es que no se puede tener tanta cara. En fin, vamos a verlos, porque a todo esto, ¿qué piensa el Partido Socialista, el del Alto y la Omaita, o sea, el de Pedro Sánchez? Porque el Partido Socialista Obrero Español, PSOE,
la PSOE, como dicen en Andalucía, como la Renault o la Ford, por cantidad de gente que trabaja allí, bueno, que cobra allí, pues en teoría, si no se presenta en Cataluña las elecciones, es porque el PSC representa al PSOE y está de acuerdo en que se vote un referéndum ilegal para la proclamación de la República de aquí a unos meses. Es que estamos hablando de un proceso que se está acelerando de tal manera que el 1 de septiembre, el lunes, empieza el curso político y cuando acabe, cuando estemos al borde del 18 de julio, y estamos en el 17, que es cuando empezó realmente la guerra civil, bueno, es que para entonces puede haber cambiado ya todo el panorama político español de una manera absolutamente dramática. ¿Y qué hace el PSOE? Nada. Nada. Ahora oirán a Pedro Sánchez. Pues como Mariano. O sea, ¿y Mariano qué? Mariano dice que no entra en debates absurdos con Artur Mas. ¿Pero qué debates? Si te está dando un golpe de Estado, si es una parte del Estado español, la Generalidad, que está en rebelión contra el Estado, que quiere crear un Estado, y no tienes nada que decir, no entras en debates absurdos, en dimes y diretes. No, tú no haces nada. Y Pedro Sánchez, viendo, bueno, Pedro Sánchez que no puede entrar al despacho, tiene tal autoridad que Rubalcaba se niega a desalojarlo. Total, que no puede entrar. No sé si habrá algún chiscón de algún portero, de los de antes, los que tenían esas casetas de madera ahí en la puerta. Pero claro, con este calor en Madrid. En fin, vamos con lo que sucedió ayer en Cataluña, que es un paso más dentro de ese imparable proceso golpista contra el que se han rebelado pues la gente de siempre, los que ven que esta vez no es que vaya en serio, es que va a toda velocidad. De ahí el manifiesto Libres e Iguales, que ha creado tal inquietud que enseguida ha salido pues los empleados del Conde de Godó, Zarzalejos y compañía, y todo el rojerío, alentados por este hombre providencial, para llevarle la contraria. El problema es que como no se atreven a defender lo que defienden, que es el separatismo catalán, pero quedándose a hacer negocios en España, este es el proyecto del Conde de Godó y de Cebrián, pues entonces es un manifiesto grotesco. Dice, estamos por la España federal en la Europa federal. Dice, ¿qué es federalismo? ¿Qué quiere decir esto? Que se reconozca la singularidad. Dice, no, si el federalismo es igualitario. ¿Cómo se va a reconocer la singularidad si lo que se hace en el federalismo es reconocer la igualdad? O sea, no, ¿verdad? No. Es mentira, es todo mentira. Simplemente se han asustado viendo lo de Libres e Iguales. Empecemos por el chico de Iceta, este Pedret, que ya les digo que es un genio. Y ojo también a Alicia, que ha estado en la ponencia hasta ayer. ¿Qué hacía en la ponencia para el referéndum separatista? ¿Qué hacía el PP? Cobrar las dietas, supongo. Bueno, y al final ha votado en contra, válgame Dios, votar con Ciudadanos. Oye, qué cosa tan tremenda, qué obscenidad. Pero es que el PSC ha votado a favor, insisto. El PSC, que ahora dirige Miquel Iceta, favorable a la celebración de la consulta ilegal, ha votado a favor de la ley de consultas catalana que ayer superaba en el Parlamento Autonómico su primer trámite, con el apoyo también de CiU, Esquerra, ICV y la CUP. PP y Ciudadanos votaron en contra. El PSC dice que espera que esta ley no avale la consulta ilegal. El texto será aprobado finalmente en septiembre. Preguntado por el apoyo del PSC, Pedro Sánchez afirma que él defiende la reforma constitucional, la España federal y el referendo de todos los españoles. De ahí no me voy a mover, dijo, y lo saben los compañeros socialistas catalanes. Desde la Generalidad, Francesc Homs defendía la escrupulosa legalidad del texto y desde el PP lo tachan de fraude. Escuchamos al diputado del PSC, Ferran Pedret, y a la popular Alicia Sánchez Camacho. Si alguien quiere usar esa ley para llevarla más allá de lo que la propia ley permite, si la quiere usar para llevarla más allá del marco de las competencias de la Generalitat de Cataluña, pues la responsabilidad será del que lo pretenda. Es un fraude de ley que va a ser utilizada para un referéndum de autodeterminación, para un referéndum de independencia. ¿Y qué hacías en esa ponencia, Alicia? ¿Qué hacías, aparte de cobrar las dietas? ¿Qué hacías en esa ponencia?
Es un fraude, claro, ya sabemos que es un fraude. Es un delito dentro del delito. ¿Y tú qué hacías colaborando en esa ley delictiva y delictuosa? Delictuosa porque está hecha para albergar el delito y promoverlo. Y dice el Pedreta, si alguien la lleva más lejos, no, pues está hecha para la proclamación de la independencia. Y lo sabe perfectamente Pedret. Es Pedret, pero no Tontet. O sea... Y va el heroico Pedro Sánchez. Este es como Mariano, en guapo, pero es como Mariano. Este no se moja ni en la ducha. Dice, ¿saben los compañeros catalanes que yo no me voy a mover? Que yo, el referéndum tiene que ser en toda España. Dice, sí, pero ellos han votado que sea en Cataluña. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, nada, ellos ya saben lo que yo pienso, ¿eh? Ah, muy bien, pues nada, con esto ya, con saber lo que tú piensas. Ahora, a las 8 y 16 minutos, porque a las 8 y 18 a lo mejor piensas otra cosa. Pensabas que ibas a hacer primarias en noviembre, ¿te acuerdas? Y ahora ya, en noviembre o no, o nunca, quién sabe lo que diga la jefa. La Díaz-Neris, madre de dragones y de pedritos. En fin. Pero vamos ahora con el heroico presidente del gobierno, porque aquí, al fin y al cabo, el que tiene mayoría absoluta, tiene la obligación de gobernar, el que puede impedir que se desarrollen todos estos pasos, que son pasos dentro de una línea clarísima que lleva al golpe de Estado y a la proclamación de la República Catalana, es Mariano Rajoy Brey. Pues este como Pedro Sánchez, que todo el mundo sabe lo que piensa y que ahí está la Constitución, claro. Pero es que la Constitución no es la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ejército. O sea, la Constitución puede estar muy bien. ¿Cuánto hace que no se cumple la Constitución en Cataluña? Muchos años. Desde que está Mariano en el gobierno, nunca se ha cumplido la Constitución, pero ni las sentencias del Supremo. Entonces, ah, no, ahí está la Constitución. Entonces, como Pedro Sánchez, ya saben lo que pienso. Y me voy a dormir. A que tiene otra hamaca también. Pues bueno, como es tan largo, tendrá una cheslón. Pero ojo, ojo al presidente del Ejecutivo ante la crisis más dura, más complicada que ha tenido España en muchas décadas. Pero en muchas décadas, probablemente desde la Guerra Civil, y aún en la Guerra Civil no había el problema separatista que hay ahora en España, que es de disolución del Estado y de crisis brutal de la nación. He aquí a nuestro Hércules. A falta de fijar una fecha concreta para el encuentro entre Rajoy y Artur Mas, que será previsiblemente antes del verano, el presidente del Gobierno se ha referido desde Bruselas al desafío independentista catalán. Afirma que no va a entrar en debates absurdos y que el pueblo español es el que tiene que decidir lo que es España. Mientras, Artur Mas se ha puesto en contacto con los partidos favorables a la consulta ilegal del 9 de noviembre y les ha garantizado que no dará ningún paso sin su consenso. Escuchamos a Rajoy. Sí, antes querían preguntar por una cosa y resulta que ahora quieren preguntar por otra distinta, o quieren que sea yo el que diga de qué hay que preguntarme. Usted, no puedo entrar en ese juego porque me parece muy poco serio. Lo único que puedo decir es lo que dije desde el minuto uno. No se va a celebrar un referéndum en contra de la soberanía nacional. No porque lo diga el presidente del gobierno, sino porque lo dice la Constitución, las leyes, las Cortes Generales, y porque es el pueblo español el que tiene que decidir lo que sea España. ¿Pero qué? ¿Cómo cobardean tablas? Claro que sí, porque lo ordena el jefe del Ejecutivo. Que lo diga la Constitución, como se sabe en España, no sirve de nada. En total, claro, porque el Tribunal Constitucional está nombrado por gente que pone los partidos políticos y que la mitad no cree ni en España ni en la Constitución. Bueno, el tío que está organizando lo de la Asamblea Nacional Catalana, el nuevo Estado, etcétera, ha estado, Carles Vives Pisuñer, ha estado casi una década en el Tribunal Constitucional. Es un furioso enemigo de la nación española y de su Constitución. Pero la Constitución no da órdenes, las da el gobierno. O sea, la Constitución no manda a la Guardia Civil, ni manda al Ejército, ni manda a la Policía, ni manda al Ministerio de Hacienda a dejar de dar un euro más al proceso separatista catalán. Esto lo hace Mariano Rajoy. Que se esconde en lo que dice la Constitución para no hacer lo que debería hacer el gobierno, que es, por supuesto, suspender la actividad golpista, delictiva, de esa parte del Estado que se ha alzado contra el Estado, que lleva en rebelión hace 2 años,
y que está pagada y muy bien pagada con el dinero de todos los españoles por el gobierno de Mariano Rajoy. O sea, el que da la orden de pagarle a Artur Mas las nóminas todos los meses es Mariano Rajoy. El vampiro Montoro nos extrae la sangre y luego la instila en los vampiros de allá. Y dice, no, es que la Constitución dice, pero que tú no estás ahí para leer la Constitución, que estás para gobernar, que eres el poder ejecutivo, que pediste una mayoría absoluta, tienes una mayoría absoluta. ¿Qué haces con la mayoría absoluta? Nada, nada. Machacar a Madrid. Otra vuelta de torque. Ayer le quitaron 100 millones de euros a Madrid porque ha recaudado 50 más de lo previsto. Esta es la política de Mariano con Madrid. Y hay quien duda de que Mariano lo que quiere es que el PP pierda Madrid. Pero hombre, por favor, si es la base de su proyecto para el año que viene. Ya dentro de dos no tiene proyecto, pero bueno, dentro de dos años Dios dirá. Si se pierde Madrid-Valencia, España aterrorizada votará a Mariano porque viene el Frente Popular todos con coleta. No, pero cuando venga el Frente Popular no van a estar votándote a ti. Este acaba dimitiendo, este abdica como el rey. Yo no quiero presidir, dirá, luchas entre españoles. Y se largará. Es que esto es tremendo. Bueno, lo que está haciendo Mariano con el PP lo resume a la perfección lo que hizo ayer en Andalucía Moreno Bonilla. O sea, Moreno Bonilla, que saben ustedes que es el que sustituyó a Javier Arenas. Son las 8:22, pero en algún momento tengo que decirlo. Echamos en falta a Javier Arenas. Nunca pensé que en la vida tendría que decirlo y oírmelo decir, pero echamos en falta a Javier Arenas. Echamos en falta a Javier Arenas. Sí. O sea, ayer Moreno Bonilla propuso lo mismo que Pablemos. O sea, una renta por el hecho de nacer en Andalucía. Todo el mundo tendrá una renta básica. ¿Por qué? Pues porque para eso nos sobra el dinero, porque para eso tenemos el 37% de paro, para eso somos el paraíso de los ERE y de la corrupción. Para eso estamos en un nivel límite del subdesarrollo. Para eso tenemos un paro juvenil entre el 50 y el 60%. Para eso tenemos un paro universitario que en las mujeres licenciadas ronda el 90% en tres provincias. Casualmente, tres centros sociatas: Sevilla, Córdoba y Jaén. Bueno, pues ayer Moreno Bonilla plantea el sueldo permanente, no sé cómo le llama a él, no sé, renta básica, para todos. O sea, si usted nace en Madrid, pues tendrá que pagar la renta básica de todo el mundo. Porque aquí, afortunadamente, no hay renta básica. Por eso en Madrid no hay el 37% de paro. Ni la ruina que hay en Andalucía. Pero el PP de Andalucía, en lugar de luchar contra eso, como partido de las clases medias, de la gente que paga impuestos, que es que ser andaluz de clase media y pagar impuestos es una doble tortura, primero por pagar y luego ver cómo alrededor hay una colección de vagos que viven de la política o del trincoleo, de la renta básica, del me lo llevo y para la saca, con tu dinero. Dice, o sea que estoy trabajando el doble y encima llevo mala fama por andaluz. Pues hijo, sí, las desgracias nunca vienen solas. Pero faltaba que el PP se uniera a Podemos. Pues ya está. Pues nada, veo a Moreno Bonilla, lo decía antes, poniéndose una coleta de estas falsas que se ponen ahora los toreros. Y ya no es la coleta tradicional, que era por si se desnucaba uno contra el estribo o contra las plazas que eran imposibles. Pues sí, como tiene el pelo así muy ensortijado, lo mejor es que se ponga con la horquillita la coleta de Podemos. Y ya, perfecto. Ya todos los partidos son socialistas en Andalucía. Mi más cordial enhorabuena al que inventó el socialismo. Vaya chollo.
El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha propuesto, al igual que la formación Podemos, la creación de una renta básica para todos. Esta propuesta estaría dentro de la Ley de Inclusión Social que llevará al Parlamento andaluz en el próximo periodo de sesiones. Moreno Bonilla entiende que con esta medida se garantizarán unas condiciones de vida dignas a aquellos andaluces que estén en situación de riesgo. Para el popular, la renta básica es una promesa largamente incumplida y olvidada por el gobierno de Susana Díaz. Es decir, que Moreno Bonilla viene a completar el programa socialista que por su imposibilidad de cumplirlo no han llevado a cabo los socialistas. Es decir, Moreno Bonilla viene a ser más socialista que el PSOE y tan socialista como los comunistas de Podemos y de Valderas. O sea, ¿esto es una alternativa de gobierno? No, hombre, esto es un complemento vergonzante, esto es maricomplejines metida a rojilla. Pero, hombre, ¿cómo va a haber alternativa de gobierno, de régimen, en una pobre región que es la más poblada de España? Son 9 millones de personas. Como diría el patito mono de Pablemos, de personas humanas. 9 millones. Que a diferencia de regiones como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado su riqueza, multiplica su paro. O sea, es que hay más paro en Andalucía que hace 30 años. Y además sin ninguna perspectiva de mejorar. Y que la alternativa a ese régimen que es socialista y corrupto hace 35 años sea más socialismo. No sé, yo creo que lo próximo de Moreno Bonilla va a ser tratar de meter en la cárcel a la jueza Alaya. Moreno Bonilla, siguiendo las consignas de la Moncloa, es decir, de Arriola, de Arriola, de Mariano, de Moragas y de Ana Mato, que son sus padrinos, vaya cuadrilla, no sé cuál será el picador, pero vaya cuadrilla, la del sobresaliente Moreno Bonilla. Bueno, pero es que dijo, y es frase textual, con la corrupción no se ganan elecciones. Parece que iba a cambiar totalmente la estrategia del PP. Es decir, que si roban los socialistas, bien robado está. Dice que no se ganan elecciones con la corrupción. Susana Díaz ha ganado las últimas por 10 puntos. Y más corrupción no cabe. O sea que lo próximo será encarcelar a la jueza Alaya, pero a propuesta del fiscal general del Estado, por orden de Moreno Bonilla, el sociata. Maricomplejines coloradita. Qué cosa. La juez Mercedes Alaya cree que la Junta siguió pagando ERE irregulares hasta 2012, 2 años después de estallar el escándalo. En un nuevo auto, la magistrada ha pedido que se amplíe la investigación hasta ese año y cita a declarar la próxima semana al ex viceconsejero de Hacienda, José de Haro. Da 2 días a la Junta para que remita toda la información y especifique cómo se acordaba la concesión. Según Alaya, el imputado conocería el falseamiento del presupuesto. Desde el PSOE andaluz, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, acata la decisión, pero pide que se eviten manipulaciones. Respetamos la actuación de los poderes jurisdiccionales y si eso se ha producido en esos términos, no tenemos nada más que decir, más que respetar el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales y desde luego pedir también respeto para ese tipo de pronunciamiento y que no por parte de nadie, de ningún partido político, se pretenda hacer una manipulación de ese tipo de cuestiones. Claro, no vaya a decir Moreno Bonilla que los socialistas roban. O sea, como él quiere completar el programa socialista, pues, ¿cómo lo va a decir? Pero, ¿y una renta básica de bachillerato no se podría conseguir para los que se dedican a la política? Porque, o sea, esto lo hacen los morancos y tiene gracia, pero, bueno, al que le gusten los morancos. Pero estos chistes ya eran viejos cuando llegó Felipe González y en la bodeguilla hacían chistes José L. y, en fin, vamos, que a algunos les hacen gracia y a otros no les hacen gracia ni en Andalucía. Pero es que este es que no tiene gracia, que es analfabeto. Yo veo un analfabeto y me da pena. Digo, ¿y cómo es posible que a este hombre, hombrón ya, no le enseñaran a leer, a escribir y a hablar correctamente? No digo con brillantez, porque eso, bueno, se tiene o no se tiene, ¿no? Con corrección. En fin, pero todo esto es lo que lleva a España a la hecatombe. ¿Y cuándo empezó?
Pues empezó el 11M de 2004. Y ayer tuvo lugar la última resolución que trata de echar la última paletada sobre la investigación del 11M. Es otra obra maestra de cómo la autoridad judicial, el poder judicial en España, se ha puesto en manos de la casta política y no lo sacan de ahí. Hay un tío condenado a 7.000 años de cárcel como el único autor material de poner bombas en los trenes. Y está basado esa condena brutal del juez Gómez Bermúdez, el de las gafas amarillas, como Herodes en Jesucristo Superstar, y que presume de novias nuevas y todas estas cosas. O sea, 7.000 años en función de dos testimonios, de dos rumanas compradas por la policía de Rubalcaba. Digo mal compradas, pagadas. Pagadas con los papeles y con dinero. 10 millones de pesetas. Bien. ¿En qué se basaba el testimonio? Pues en mentiras, porque quisieron ser primero víctimas del 11M y dijeron que no estaba acreditado que estuvieran en los trenes, que de víctimas, ¿de qué les van a dar dinero? Se metieron en la asociación de Pilar Manjón y aparecieron al día siguiente diciendo que habían visto a Jamal Zugam, que llevaba en la tele saliendo no sé cuánto tiempo. Y en virtud de eso han condenado a este tío como el único autor material. Se van los del mundo a Rumanía. Descubren que han mentido todos. Que fue un montaje con el marido, con el novio, la una desmiente a la otra a la una. Todo un montaje de la policía de Rubalcaba. Porque tenía que haber un moro al que condenar. O sea, tenía que ser una cosa Al-Qaeda. Bueno, pues si no es Al-Qaeda, por lo menos que sea un moro. Como era el único que había por allí, pues los otros dicen que murieron, se dio mucha prisa en morir, excepto uno, que se fue andando, de donde dicen que se suicidaron, dejaron sangre, es una cosa sorprendente en un suicida. Pero es que se fue y no lo han reclamado. No ha habido ni una orden de extradición. Para uno que se fue, dijo que bajaba a dejar la basura, se largó y no han preguntado por él. Pero tenían a uno que estaba en el gimnasio cuando estaban montando lo que dicen que montaron, que van a montar, hombre. Unos moritos de todo a 100 van a volar cuatro trenes simultáneamente, como el 11M. ¿De qué? ¿Pero de qué? Ni lo habían hecho antes ni se ha hecho después. Ni ha habido atentados islamistas antes de cosa parecida, ni los ha habido después. ¿Pero de qué? Mentira total. Bueno, pues llega, admite un juez que esto de las rumanas es evidentemente un delito monumental. Ha mentido a la justicia. Bueno, pues ayer una juez admite que es mentira, que hay un lío monumental en esto, pero que esto no afecta a la investigación del 11M. Así que el último hilo que quedaba para buscar la mentira monumental del 11M, que es donde empieza este proceso de liquidación de España, pues va y le da carpetazo y archiva el caso. Y repito, hay un tío condenado a miles de años de cárcel que se supone que morirá en la cárcel en España. Pero con un par, ¿eh? Y ahí está el ministro de Justicia presumiendo. La juez Belén Sánchez ha archivado la causa contra las testigos rumanas del 11M que identificaron a Jamal Zougam en varios trenes a la vez. En su auto alega que no encuentra indicios suficientes que indiquen que mintieron durante el juicio. La magistrada sí reconoce que las versiones del hermano y del marido de una de ellas son contradictorias y difícilmente creíbles, aunque entiende que ocultaran datos relevantes para la investigación al entender que esos trámites no buscaban resolver el atentado. Vamos a ver. Yo no he visto la literalidad de lo que dice la jueza. Lo que sí sé es que hasta cuando encontramos un vagón, o sea, en Libertad Digital, encontró en una investigación de Luis del Pino algo que según la sentencia no existía, según la sentencia llena de falsedades y de manipulaciones, que es la mayor vergüenza de la historia judicial española que hizo Gómez Bermúdez. Para contentar a la casta política. Es decir, tú has llegado muy bien al poder, Zapatero, pero tu PP tenía razón en quejarte. Y esta es la sentencia. Y tiene que haber un moro que cargue con los muertos, pues venga, llama al Zugam, que es el único moro que tenemos a mano. Porque había siete y alguien se los ha cargado o han desaparecido, uno salió andando, pues mira, no queremos saber nada, no sea que nos cuente algo. No.
Y aparecen estas testigos, que es que hay una que lo identifica en distintos vagones. Dice, pero vamos a ver, una cosa es que fuera Superman, y otra cosa es que además fuera San Superman, o sea, que tuviera el don de la ubicuidad, que pudiera estar poniendo una bomba en el vagón número 1 y en el vagón número 5. Hombre, a la vez no puede ser. Pues puede ser. Y cuando la jueza dice, es verdad, que aquí hay unas irregularidades tremendas, aparte el marido dice una cosa, el novio dice otra, estas no fueron admitidas como víctimas del 11M, ¿cómo las vamos a admitir como testigos para mandar a un tío miles de años a la cárcel? Ah, no, no, no. Es que como no se estaba esclareciendo el atentado, ah, pero hay algo del 11M que no vaya a esclarecer el atentado. O sea, ¿me quiere explicar a alguien que tenga las oposiciones de juez, o mejor, que esté estudiando, porque si no, a lo mejor viene ya maleado? Alguien que tenga ganas de que en España haya justicia independiente. ¿Me quiere explicar a alguien cómo puede haber un juicio que habla nada más y nada menos que del único responsable material condenado como tal a miles de años de cárcel, cuyos en base a unos testimonios que son falsos, manipulados, de gente que cobró de la policía por darlos, que había sido rechazada como presencia en los trenes, que no les dieron la condición de víctimas y la pasta correspondiente, y de pronto se revelaron testigos para identificar cómo eso no tiene que ver con el esclarecimiento del 11M? Pues ¿con qué tiene que ver? ¿Con el último fichaje del Real Madrid o con qué tiene que ver? O sea, un caso del 11M que concierne directamente al único condenado por actuar en el 11M, bueno, ¿qué dice la sentencia? Se actuó en el 11M como yo en el Circo del Sol. No he ido nunca, o sea. Pues nada, pues va y lo dice y lo archiva. Pero ¿cómo vas a archivar una cosa que te lleva directamente a una de las bases de la manipulación, que es la imputación al morito suelto de todos los crímenes? 200 muertos. Pues lo archiva. En fin, y ahora vamos a la parte grotesca que tiene lugar en la Academia de la Morgue. O sea, cuando el cardenal Cisneros creó la Universidad Complutense, era un centro mundial del saber. La Biblia políglota en los cuatro idiomas se hizo en esa universidad. Es que España tenía universidad. Ahora, en la Complutense, lo más famoso es la morgue. Bueno, la morgue, con los cientos de cadáveres que llevan ahí años disecándose solos los pobres, y luego el rector Carrillo II y el emérito supernumerario, supermágico y superferolítico, esa mezcla de Che y la Dama de las Camelias, que es Pablo Iglesias II también, segundo en la dinastía de los Pablos Iglesias, que han venido a jorobar España. Bueno, pues Carrillo II... ha emprendido, como es lógico, cuando te pillan con tantos muertos sin enterrar, pues una cosa contra la Iglesia. Porque cuando tú pillas a un izquierdista haciendo una fechoría, lo primero que te hace es denunciar el convenio con el Vaticano. ¿Por qué? Porque viene en el guión. Pero resulta que esto de cerrar la capilla, yo la capilla la pondría en la morgue, porque hay tantos cadáveres y tantos responsos por hacer. Anda, que no hay funerales, todo el año de funeral. El donante desconocido, hoy funeral a las 6 de la tarde, etc. Bueno, pero se ha organizado una en la Complutense que es que ya, esto es reír por no llorar. La Universidad Complutense de Madrid ha dado un plazo de 48 horas al arzobispado para que elija una de las 5 propuestas para ubicar la capilla de la Facultad de Geografía e Historia. Así, el decano de la facultad, Luis Otero, pretende acabar con las protestas que se han extendido a los pasillos de toda la facultad, donde estos días se celebran misas improvisadas. Otero, además, ha cambiado la cerradura de la capilla, que continúa cerrada, y ha puesto vigilancia para evitar el acceso. O sea, como lo oyen, o sea, por los pasillos hay de pronto misas ilegales, o sea. Dentro de poco aprovecharán la morgue para hacer unas catacumbas. Y entonces ahí los católicos de la facultad se reunirán, pintarán peces en la pared. O sea, ¿y esto es una sociedad libre? Esto, hombre, estamos tomados por una banda. Eso sí,
hasta los muertos van a tener su renta básica. Tranquilo, que esto está seguro, por lo menos unos 10 o 15 días. ¿Cómo participan, Vanessa, nuestros seguidores en la tertulia que empieza ya? Les recordamos el número de nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, que pueden dejarnos opinión en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, y que cada día, entre todos los que participan con nosotros, sorteamos un lote de frutas Lola. Ayer el ganador fue Aureliano Bandera, de Albacete. Pues me alegro. Tenemos muchísimos oyentes en Albacete. Imagino que toda la familia Cospedal estará allí o no. Pero vamos, mucha gente. A la tertulia.